no te vi. No, es que es mi del Real Decreto 500/1990 del 20 de abril, por el que se desarrolla el capítulo 1 del título 6 de la Ley 39/1988, visto y conocido el contenido del informe de los informes del Interventor Municipal de fecha 27 de febrero de 2019, visto el informe de intervención de evaluación del cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria de fecha 29 de julio de 2019, de que se desprende que la situación de equilibrio presupuestario, visto el informe de fecha. De 10 de mayo de 2019, emitido por el Ministerio de Hacienda y Función Pública, se propone la adopción del siguiente acuerdo. Primero, aprobar inicialmente el presupuesto general del Ayuntamiento de Cañete la Real para el ejercicio económico 2019. Junto con sus bases de ejecución y plantilla de personal, y cuyo resumen por capítulo es el siguiente. Estado de gastos. Capítulo 1. Gasto de personal, 760.315,86 €. Capítulo 2. Gasto de bienes corrientes y servicios, 620.328,17 €. Capítulo 3. Gastos financieros, 75.233,29 €. Capítulo 4. Transferencias corrientes, 177.901 €. Capítulo 5. Fondo de contingencia e imprevisto, 30.000 €. Capítulo 6. Inversiones reales, 916.517,50 €. Capítulo 7. Transferencias de capital, 0 €. Capítulo 8. Activos financieros, 0 €. Capítulo 9. Pasivos financieros, 65.892,84 €. Total de gastos, 2.646.188,66 €. Estado de ingresos. Capítulo 1. Impuestos directos, 935.408,10 €. Capítulo 2. Impuestos indirectos, 10.606,85 €. Capítulo 3. Tasas y otros ingresos, 340.546,16 €. Capítulo 4. Transferencias corrientes, 534.717,64 €. Capítulo 5. Ingresos patrimoniales, 109.869,92 €.
Capítulo sexto, enajenación de inversiones reales, 1 euro. Capítulo séptimo, transferencia de capital, 750.037,99 euros. Capítulo octavo, activos financieros, 0 euros. Capítulo noveno, pasivos financieros, 0 euros. Total de GAT, de ingresos, 2.681.188,66 euros. Segundo punto, aprobarse inicialmente la plantilla de personal comprensiva de todos los puestos de trabajo reservados a funcionarios, personal laboral y eventual. Tercero, exponer al público el presupuesto general para el 2019, la fase de ejecución y la plantilla de personal aprobado, por plazo de 15 días mediante anuncio del boletín oficial de la provincia de Málaga y tablón de anuncios del ayuntamiento, a efecto de presentación de reclamaciones por los interesados. Cuarto, considerar elevados a definitivos estos acuerdos en el caso de que no se presente ninguna reclamación. Quinto, remitir copia a la Administración del Estado, así como al órgano competente de la comunidad autónoma. Sí, bueno, buenas tardes. Inicialmente, deciros que hay por ahí decretos o notificaciones con las ratas, porque en un pleno extraordinario no se pueden aprobar actas de sesiones anteriores. Creo que no existen. ¿Habéis colgado en el Facebook del Ayuntamiento? Una cosa, el Facebook del Ayuntamiento no es algo oficial. No. Ajá. Lo que es oficial es el decreto. Y el decreto es la información que le estamos dando a los vecinos. Sí. Si no, oficial no tiene nada que ver. Hablando de anuncios, me parece a mí. Pero bueno, ese no es el debate de este. Vale, pero es que le estoy diciendo que tiene ratas, que tengan cuidado, que no le he dicho nada ofensivo. No lo tomamos de ninguna manera. Muy bien. Después, decirle que, aunque no es obligatorio, echábamos de menos que hubiera habido una comisión de cuentas. Porque usted ve, el presupuesto es bastante grande, tiene una fase de ejecución compleja. Hay cosas, a lo mejor, en el presupuesto que deberíamos de haber hablado, o haber consultado, o haber debatido. Creo que lo que tenemos que haber tenido con mucho más tiempo, no solamente con 3 días, contando más. Y nosotros vamos a votar a favor, por supuesto, porque es que el presupuesto lo hemos hecho nosotros, principalmente. Pero sí es verdad que echo de menos esa transparencia que decían que iban a tener y que esa comisión de cuentas que se aprobó en el Pleno de Constitución se tenía que haber hecho. Hasta ahí, y nada, nuestro voto será a favor de este punto. En respuesta a su exposición, comentarle, bueno, pues como bien dice, estos presupuestos han sido elaborados por ustedes mismos. Sí. Entonces, yo me parece a mí que hay poco que exponer, más bien nos tendrían ustedes que haber expuesto a nosotros, en todo caso. Pero, no obstante, usted bien sabe que aquí tenemos una secretaria que está prácticamente de paso. Esto urgía porque, como bien sabe, hay incluso subvenciones que están sujetas a que tengamos los presupuestos aprobados. Usted tenía que tenerlos aprobados desde el principio de año. Estamos llevamos pasado más de medio año y todavía no están aprobados. No, por tanto, esto es algo urgente que se tiene que llevar a cabo ya y no se puede demorar más. Que lo tenía usted que tener hecho. Le recuerdo que a la alusión que usted ha hecho hay que esperar un informe que usted ha remitido la propuesta del Ministerio de Economía y Hacienda. Ese informe ha sido favorable y cuando ha venido el Ayuntamiento estaba ya en funciones. En funciones. Y ya para zanjar el tema, usted bien sabe también que el informe se lo hubieran enviado antes hubiera llegado aquí y lo hubieran podido ustedes mismos haber aprobado su propio resultado. Pero no lo emitieron. Si en lugar de emitirlo, de haberlo enviado, es que no sé exactamente qué fecha, pero bueno, toda esta demora viene causada a que ustedes no la han tramitado con anterioridad. Nosotros nos vamos a poner a trabajar en los presupuestos de 2020 en septiembre, para que a principios de año tengamos unos presupuestos aprobados, no para que los tengamos a mediados pasados de la mitad del siguiente año.
Grupo Popular de Zahagón, porque entre otras cosas, nuestro anterior portavoz llegó a acuerdos puntuales con el PSOE para elaborar los presupuestos. Entonces, por supuesto, vamos a votar a favor de estos presupuestos. Hay que decir por parte de mi grupo, pues que evidentemente vamos a votar a favor, porque es muy importante tenerlos aprobados ya. Sin más, pues votos a favor. Por unanimidad quedan aprobados los presupuestos de 2019. Y siendo las 18:10, queda levantada la sesión. Muchas gracias. Que lo haya visto, no lo había visto.